Escuchar ahora a Renato Sales, comisionado nacional de seguridad. Vamos a escuchar. Son sus servidores públicos. Ustedes, policías, son la fortaleza de las instituciones. De ahí que sea fundamental, importantísimo, que cada uno tenga presente que el objetivo de su trabajo es la protección de los derechos y de las libertades de las personas. Y esto debe ser entendido en el sentido más amplio del término. Ustedes protegen día con día los derechos humanos a la seguridad, a la integridad física, a la vida, a la libertad, a la protección de la ley, a la presunción de inocencia. De ninguna manera, y ya lo decía el subsecretario Roberto Campa, deben esos derechos concebirse como un obstáculo para el actuar, para la acción de las instituciones de seguridad. Son complementarios. Porque los derechos humanos son la base de un Estado democrático de derecho, basado en leyes, en instituciones que a todos nos garantizan condiciones que enaltezcan la dignidad de las personas, que es la fuente y razón de ser de todos los derechos. Lo ha señalado el presidente Enrique Peña Nieto, respetar y proteger los derechos fundamentales significa respetar y proteger la vida, la dignidad y las libertades de las personas. Al velar por ellos, se fortalece la legitimidad de la autoridad para desempeñar funciones de seguridad, para usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario, para proteger al vulnerable de quienes lo lastiman al quebrantar la ley, para que la sociedad reconozca y respalde la labor del policía, del custodio, del guarda. Decía el jurista italiano Luigi Ferrajoli que podemos identificar en el sufrimiento y en el dolor el fundamento y el origen de los derechos humanos. Ninguno de estos derechos ha caído nunca desde arriba como graciosa concesión. Ninguno de ellos ha sido nunca el producto de teorizaciones de escritorio. Y continúo con la cita. Todos han sido el fruto de luchas y revoluciones alimentadas por el dolor, es decir, por opresiones, discriminaciones y privaciones que antes eran concebidas como normales o naturales y que en un cierto punto se vuelven intolerables. Los lamentables, agraviantes y dolorosos hechos acontecidos en febrero del año pasado en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, de los que hemos sido todos testigos la semana pasada mediante la transmisión de un video en medios y en redes sociales, ofenden a la ciudadanía y deshonran a las instituciones de seguridad y son intolerables y no quedarán impunes. Externo aquí una pública disculpa por esos hechos. Procede sin duda a pedir perdón por ellos. Procede disculparnos públicamente y también procede a asumir con responsabilidad las medidas necesarias para lograr que estos hechos no se repitan. No basta con imputar a quien los cometió y sancionarlos ejemplarmente. No basta con reprobarlos. La tortura no es reparable. No lo es para la víctima, no lo es para los policías que renuncian a la obligación de investigar técnica y legalmente el delito, no lo es para la sociedad. Estos lamentables hechos deben ser un parteaguas, un referente para hacer manifiesto el compromiso de nuestras corporaciones para que ese agravio, para que ese dolor no se repita. Estos actos no deben empañar la labor de más de 40.000 elementos de nuestra Policía Federal, los más policías honestos, valientes, policías orgullosos de su labor, de la misión que les ha sido encomendada y que recoge claramente el himno, vencer a la delincuencia, sí,
doblegar a la delincuencia en la legalidad, con eficiencia. Porque no debemos enfrentar a quienes violan la ley, violando la ley. Porque no debemos enfrentar a quien viola la ley, quebrantando la ley. No se enfrenta el delito delinquiendo. Ante la violencia del crimen, debemos responder con fuerza legítima, en estricta legalidad, con las herramientas que la Constitución nos proporciona. Es importante aclarar, destacar, que para la organización y realización de este Programa Nacional de Capacitación Policial en Derechos Humanos, se trabajó desde hace meses con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, instituciones que generosamente se han sumado a este proyecto. Es decir, este curso forma parte de una política de Estado impulsada por el presidente Peña Nieto y orientada a que el respeto por los derechos se constituya en una práctica habitual. De manera muy relevante, este programa tiene por objeto cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, entre la norma y la realidad en lo que hace a los derechos humanos. La observancia por los derechos debe ser la constante en la operación policial. No puede quedarse en el papel ni de dientes para afuera. Debe reflejarse y validarse en el actuar cotidiano. Debo destacar que el contenido de este programa adquiere aún más relevancia a pocos meses de comenzar plenamente la operación del nuevo sistema de justicia penal, cuyas reglas y disposiciones son en sí una reiteración del carácter progresivo de los derechos. Con su arranque, el del nuevo sistema de justicia, cada implementación de los protocolos de actuación, cada acción en el desempeño de las funciones de seguridad, de las funciones de los policías, será medida por su apego a procedimientos que garanticen pleno respeto a los derechos y cuyo objeto último será cumplir con el mandato del artículo 20 constitucional, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune. Compañeras y compañeros, servidores públicos, tengan ustedes la certeza de que la Comisión Nacional de Seguridad, los mandos de la Policía Federal, los titulares, jefes de división y de unidad, los comisionados aquí presentes, el Estado mexicano, pues, les dará todo el apoyo y el respaldo cuando desempeñen su trabajo en observancia y apego a los derechos. Tengan también la certeza de que no aceptamos ni aceptaremos prácticas de tortura, no más. No hay fin que justifique ese medio. Toda persona detenida, así sea por los delitos más graves, por los que más agravian a la sociedad, tiene derecho a ser tratada como inocente. Y así es como la Suprema Corte de Justicia ha definido recientemente el principio de presunción de inocencia como regla de trato extraprocesal. Les reitero, la institución no avalará de ninguna manera el incumplimiento de los protocolos de actuación, menos aún la inobservancia de la ley. Al contrario, seremos implacables en investigación y sanción de conductas que violen los derechos humanos, que vulneren los derechos humanos. En esa lógica, me permito compartirles que en la Comisión Nacional de Seguridad se establece desde el día de hoy un grupo especial de seguimiento para reforzar la perspectiva de derechos humanos en las políticas, programas y acciones que lleva a cabo el personal de la institución. Dicho grupo especial estará presidido por un servidor y contará con la presencia de los titulares del órgano de prevención y readaptación social del Servicio de Protección Federal y de la Policía Federal y será coordinado por el Inspector General de la Oficina del Comisionado Nacional. Dentro de las atribuciones de este grupo se encuentran identificar prácticas de riesgo en la protección de los derechos humanos, dar efectividad y rapidez a la investigación, resolución y seguimiento de quejas
y denuncias por violación a los mismos. Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de organismos internacionales, fortalecer los mecanismos de capacitación en materia de derechos, profundizar en la difusión del esfuerzo institucional para la protección de los derechos humanos, su importancia, su obligatoriedad y las consecuencias legales de su quebrantamiento. Fortaleceremos también la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, unidad que depende directamente de la Oficina del Comisionado Nacional, y consolidaremos mecanismos de supervisión externa vinculados con la sociedad civil. Compañeras y compañeros, al servicio de la seguridad de los ciudadanos, cadetes, los exhorto a asumirnos como guardianes, como protectores de los derechos humanos, adquirir plena conciencia de la naturaleza de estos como base de una sociedad democrática y de toda autoridad legítima, de una sociedad en que las personas tengan la certeza de que las instituciones están ahí para brindarles apoyo, para brindarles protección. Nuestro trabajo habrá de ser reconocido por la sociedad mientras actuemos con apego a los derechos, mismos que no han de violarse bajo ninguna circunstancia. La mejor pedagogía, sin duda, ha de ser el ejemplo. Debemos salvaguardar y honrar los derechos, porque son derechos de todos, y lo ha instruido con claridad el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Actuaremos con toda determinación y sin excepciones ante cualquier situación que los vulnere, ha dicho. Los ciudadanos esperan mucho de nosotros. Vamos a honrar esa expectativa. Honremos el cargo, el uniforme, nuestra bandera, la estrella que ustedes llevan en el pecho, el privilegio permanente de servir y proteger a los mexicanos. Muchas gracias. Renato Sales, comisionado nacional de seguridad. Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, quien ha ofrecido una disculpa en torno a los hechos en Ajuchitlán del Progreso, allá en Guerrero, casos de tortura, por los cuales ya había ofrecido una disculpa al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa.